Buenas tardes. Bueno, pues hoy ya día miércoles tenemos unas espectaculares maestras el día de hoy aquí en Show Manual. Va a estar la maestra Marisol Galván en nuestra sección de Ruber. También va a estar la maestra Rebe en la sección de Bijoux y la maestra Corina en nuestra sección de Biscuit. Vamos a verlas. Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo aquí en este bellísimo programa de Show Manual y el día de hoy su servidora Marisol Galván les voy a compartir una técnica en escultura con espuma látex y vamos a hacer una canasta que te va a servir para que hagas un centro de mesa, para que lo regales, para que hagas un bolito, para lo que tú quieras. Y bueno, vamos a utilizar una lámina de espuma látex en color amarillo y puedes utilizar... En este caso vamos a utilizar un arito que tenemos aquí de Manualidades Club y fíjate muy bien. Lo vamos a poner en nuestra lámina y vamos a hacer presión y fíjate muy bien cómo ya tenemos nuestro circulito perfectamente marcado y lo que nos resta es recortar y seguir ese contorno para hacer la base de nuestra canasta. Le recortamos. Si no tienes el arito, pues puedes usar un recipiente, una tapadera, o lo puedes hacer a mano, lo que tú quieras. Muy bien, ya tenemos nuestro arito, fíjate muy bien, ahí marcadito, y vamos a utilizar otra cosita que nos encontramos por aquí, que es un marcador de florecita, y fíjate muy bien, vamos a darle texturita. ¡Ay, qué bonito! Porque hace el centrito también, lo vamos a apachurrar. Y ahorita van a ver qué bonito queda marcado. Ya ven que tiene las florecitas muy bonitas. Si queremos que esta flor tenga relieve, le podemos dar una patinadita para que salga todavía más esa textura que estamos creando con esta cosita que nos encontramos aquí en Manualidades Club, que está muy bonita. Ahí está. ¿Ven qué bonitas florecitas ya hicimos por este lado? Muy bien, nos vamos a ir a la construcción de nuestra canasta y lo único que necesitas es cortar unas tiritas del mismo tamaño. Para que te queden igualitas, cortas tu tira, la pones sobre tu lámina, presionas un poquito y esa te va a servir de guía para que cortes la siguiente. Recuerda que necesitas unas tijeras muy filositas. Este mismo sirve. Ponemos nuestra tirita sobre la lámina y cortamos la tercera. Ok, muy bien. Fíjense muy bien. Ya tenemos una... 2 y 3. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a juntar de la puntita, solamente presionando con los deditos, y vamos a trabajarlos como una trenza. ¿Sabes peinar a tus nenas como trenza? Pues fíjate muy bien. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a pasar de las de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, hacia adentro, hasta formar una trencita de cadena, solamente pasando las tiritas que quedan por fuera hacia adentro. Muy bien. Mira, medimos en esta parte y nos falta un pedacito, no importa. Volvemos a cortar nuestras tiras. Aquí voy a cortar un pedacito para sacar el tamaño que nos quede igualito. Entonces pongo el pedacito para que me dé el tamaño y que me queden todas derechitas. Vamos a cortar la que sigue. Y acuérdate que el material no se desperdicia, todo lo puedes reusar, lo puedes volver a pegar.
Así es que no importa, si tienes por ahí un pedacito, lo puedes volver a utilizar. Aquí ya tenemos dos pedacitos y como nos queda, nos falta un pedacito pequeño, lo vamos a cortar por mitad. Aquí. Fíjate muy bien. Como nos hizo falta un pedacito, lo único que necesitamos es aquí mismo, pegamos haciendo presión. La otra, pegamos, hacemos presión. Pegamos y hacemos presión. Y continuamos. Continuamos con nuestra trenza, llevando todos los extremos hacia el centro. ¿Está? A ver, vamos a ver si ya nos alcanzó. Perfecto. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a cortar el excedente para que se peguen las tres. ¿Ves cómo ya se hizo un cortecito muy prolijo? De este lado vamos a hacer lo mismo. Cortamos. Si te fijas, dejé una orillita alrededor. Con esa orillita nos va a servir para pegar nuestra trenza. Entonces vamos a tomar la orillita y la vamos a pasar por dentro para que no nos quede ningún borde hacia afuera y que nos quede muy derechita y se vea un acabado con un buen terminado. Fíjense muy bien, lo único que estoy haciendo es juntar la trenza con la base, haciendo presión con los dedos. Y acuérdense que este material es tan hermoso que no necesitamos adherir ni pegar nada. Nos queda esta parte. ¿Qué vamos a hacer para que se junten derechito? Nada más las empato una con la otra. Paso mi tijera. Y ya se quedó fusionado y pegado. Ahí está. Ya tenemos la base de nuestra canasta y el cuerpo de nuestra canasta. Aquí le vamos a poner un asa. ¿Pero qué crees? Le vamos a dar textura para que no se vea tan plano. Puedes utilizar este para hacerle las florecitas. O si quieres que sea como si fuera de iscle, vamos a utilizar una esteca y vamos a hacerle rayitas. Fíjate muy bien. Vamos a hacer unas rayitas. ¿Y qué crees? Te voy a adelantar que aquí en Show Manual tenemos una sorpresa para ti. Próximamente voy a tener una sección de efectos especiales para cine y también de face paint. Entonces no te lo pierdas, porque ahí te estoy adelantando, ¿eh? Para que estés muy atenta y nos acompañes. Fíjate muy bien lo que estoy haciendo. Solamente estoy pasando la esteca y eso le está dando una textura a nuestra canasta para que no se vea plano y se vea como tejidito. Entonces vamos a pasar por todas las líneas para darle textura y que nos dé un relieve y quede más decorado. Entonces pasamos nuestra esteca. Si no tienes una esteca, lo puedes hacer con un cuchillo, un palillito, pero recuerda que es importante que te vayas allegando de herramientas profesionales para trabajar. Muy bien, marcamos las líneas. Lo que sí es importante, que hagas tus líneas en sentido que bate el tejido, ¿sí? Para que se vea más bonito. Ahí está. Ya se ve como si fuera de muchos hilitos. Tenemos la base y ahora vamos a hacer el asa de nuestra canasta, ¿ok? Vamos a tomar nuestra línea, otra vez como base, la ponemos sobre nuestra lámina y empezamos a recortar. En lo que cortamos, los voy a invitar porque tenemos cursos rodando de caracterización, efectos especiales, body paint y escultura con látex, que es esta técnica para que te inscribas. El teléfono para que te inscribas es el 0133-3834-0841. Y ahí te vamos a dar toda la información de fechas de inicio y los costos. Tenemos dos tiritas
primero vamos a medir más o menos qué tan largo queremos nuestra asa. Vamos a cortar la tercera. De la misma manera. Lo más importante es que cuando tú estés esto, te diviertas, lo disfrutes, compartas. Y sobre todo le sonrías a la vida moviendo tus manitas, que es terapéutico. Muy bien. Tenemos nuestras tres líneas. Juntamos otra vez y empezamos a trenzar, ¿ok? Acuérdate de visitarnos en todas nuestras redes sociales como Show Manual y en la página que es www.showmanual.net. Hacemos otra trencita. Muy bien, apuntaste la lista de materiales, pues bueno, vamos a continuar con esta hermosa canasta. Entonces, seguimos con el asa. Lo único que tienes que hacer, recuerda, es todas las tiras, llevarlas hacia el centro para formar una trencita, ¿ok? Muy bien. Cuando concluyamos nuestra trencita, hacemos presión y luego, mira, ya la tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es texturizarla antes de que la pegues, porque imagínate que tú la pegas aquí, pues ya no vas a tener un soporte donde texturizar. Entonces, antes de que la pegues, igual con nuestra esteca, le vamos a hacer unas rayitas para darle textura y nos vamos a ir en sentido y dirección como esté marcada nuestra trenza, ¿ok? Para que se vean pues más bonito y más real y que sea congruente, porque si tú haces las líneas en sentido opuesto, pues no va a llevar congruencia a nuestra canasta, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer en sentido como va nuestro tejidito para que lleve congruencia. Le vamos a dar un poquito de cuerpo y si tú quieres la puedes aplastar un poquito. ¿O qué tal que tú a esta canasta le vas a poner peso? Puedes ponerle de soporte un alambrito igual a la canasta, si no la quieres que sea tan flexible. Entonces ahora la vamos a fusionar en nuestra base y lo que vamos a hacer es poner un poquito de presión, ya sea con tus manitas o con tu pinza, y de este lado también. Vamos a presionar para que se fusione y se pegue. Ahí está el cuerpecito. ¿Qué les pareció? ¿Ve que está muy bonita? Igual la puedes patinar para que lleve un color, o en este caso vamos a utilizar nuestro aerógrafo también para darle tonalidad. Vamos a utilizar nuestra pintura acrílica. Recuerda que si vas a utilizar el aerógrafo, la pintura tiene que estar lista y preparada para rodarlo, de tal manera que no se los vaya a tapar, entonces tiene que estar muy liquidita. Ahí está. En este caso voy a utilizar un poquito de rojo, pero tú puedes utilizar el color que tú quieras. Voy a descargar un poco el color. Y ahora sí vamos a darle un poquito de tono a nuestra canasta. Al igual lo puedes pigmentar con pincel y esponja. ¿Te acuerdas que usamos esta florecita? Fíjate qué pasa si lo pigmentamos. Vamos a poner nuestra flor. Usamos este marcador. Pigmentamos un poquito. Entonces le da muchísima vida a la textura que tú ves. Muy bien. Vamos a apagar nuestro compresor. Y tú la puedes decorar como tú quieras. Y una ventaja es que es un material súper ligero, muy liviano. Y lo puedes hacer en gran formato si tú así lo necesitas. Muy bien, pues te voy a recordar mi teléfono, que es el 38340841. O síguenos aquí en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Pinterest, en Instagram, como Show Manual. Muchísimas gracias y te espero en el siguiente programa aquí en Show Manual.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, seguimos con ustedes. Yo soy Rebeca García, estoy encargada de la sección de bisutería. En esta ocasión vamos a hacer un collar para una quinceañera, que ahorita los colores están muy de moda. Vamos a hacerlo en este color. Tenemos esta opción, que es en color naranja y en color azul, pero el día de hoy lo vamos a hacer en contraste, lo vamos a hacer en color hubo, como en color miel, que son estos cristales. Ya en días anteriores hemos hecho nuestras horquillas y el anillo que hacen el complemento para nuestro ajuar de la quinceañera, para que luzca muy bonita y muy radiante ese día. El día de hoy vamos a terminar con este ajuar, que viene siendo algo muy importante, que va a la vista de la quinceañera, lo que es su maquillaje, peinado, su collar y el vestido. Esa es la vista que va a tener prácticamente todo el tiempo, y lo que la gente es lo primero que le ve, es lo que busca, ver cómo se ve la niña en este caso. Lo que vamos a necesitar el día de hoy van a ser un broche. Procuren buscar un broche que sea algo fuerte, porque prácticamente estamos utilizando 100 piedras en lo que viene siendo nuestro collar, que es doble, con nuestros aretes. En este caso tenemos este broche, que es muy fácil de utilizar. Si lo tenemos así, se mete, se jala, queda aquí cruzadito y no se zafa. Queda muy, muy fácil de abrochar, muy fácil de utilizar. Lo que vamos a necesitar en este caso para el collar son dos dijes. Esto los pueden usar, como si se dan cuenta, los podemos usar tanto para aretes como para el dije que estamos aquí separando. En este caso el collar lo que hace es que este primer collar, este primer hilo, vamos a llamarlo así, nos queda más o menos como de gargantilla, y lo que hace este segundo collar nos hace otro juego como para hacer un contraste y que no nos quede todo parejo. Vamos a necesitar, como les había comentado, aproximadamente 100 piedras, 100 cristales, el color que ustedes elijan. En este caso las 100 piedras más o menos que necesitamos son en el color azul, o en este caso las 100 más o menos vamos a necesitar en color miel. En un momento más les haremos pasar la lista de materiales, exactamente el material que necesitan para que no les haga falta nada. Aquí lo que puede variar mucho es el largo, el tamaño que ustedes lo necesitan, si lo quieren más ajustado, más flojito, si no lo quieren tan ajustado, pues bueno, le ponemos más piedritas y no hay ningún problema. Vamos a necesitar también de este alambre de bisutería. Es un alambrito que no lastima. A mucha gente probablemente le pueda hacer alergia, pero no hay ningún problema con esto porque está todo forrado, por así decirlo, con los cristales. Y vamos a necesitar lo que viene siendo nuestro remache, que son estas bolitas que ya habíamos visto anteriormente en otros trabajos, que son estas bolitas pequeñitas, pequeñitas, que nos ayudan a amarrar, por así decirlo, nuestro alambre. También lo que vamos a necesitar para nuestros aretes, probablemente por el tiempo no nos alcance a hacerlo, pero para nuestros aretes nada más necesitamos, igual que en el collar, dos dijes y dos aretes, como en este caso, estos que son los aretitos y los dijes. También vamos a necesitar unas argollitas. En este caso viene así la argollita chiquita. Esta puede variar, hay argollitas un poquito más gruesecitas, hay más delgaditas, no hay ningún problema. Esto depende de lo que ustedes necesiten o qué tan pesado esté el collar. Es lo que necesitan reforzar tanto con el broche como con la argollita y hacer bien el remache. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a cortar más o menos nuestro alambre de unos 40-50 centímetros de largo aproximadamente. Más vale que nos sobre un poquito a después estar batallando con esto. Bueno, vamos a cortar con nuestras pinzas de corte, que si se fijan también lo que tienen aquí es como una navajita, aquí están planitas que nos ayudan a hacer presión para poner nuestro remache. Entonces tomamos nuestro alambre y le vamos a poner dos remachitos, ok,
que es en esta parte de aquí. Si se fijan, yo procuro ponerle dos, si ustedes quieren ponerle dos o tres, nada más no le pongan uno. Mientras más fuerte quede el amarre, el remachito, es más seguro que su collar no se vaya a desbaratar. Vamos a tomar nuestra parte del broche, del collar, y lo vamos a poner. Ya tenemos nuestro remache aquí, si se fijan está muy fuerte, era lo que les comentaba, si pueden dejar dos o tres remaches es la opción. Yo creo que con dos está bien, nada más que si bien presionados para que no tengan ningún problema, sobre todo cuando son collares muy pesados, que es en este caso, que son pues cristales y son muchos, es mucha la cantidad. Ok, entonces vamos a comenzar con el engarce de nuestra piedra más grande, que es un cristal en color humo, más o menos de un centímetro, no es más o menos, es de un centímetro de grande, y vamos a poner nuestro cristal color miel de 8 milímetros. En este caso yo lo que estoy poniendo son uno en color humo, tres en miel, y así nos vamos hasta tener la primera parte del collar 1, que viene siendo esta parte de este collar chiquito. Aquí va a depender de lo largo que quieran, el diseño que ustedes quieran. Si quieren ponerlo todo de un solo color, pues ya es cuestión de gustos, del color de su vestido. Hay a veces que la quinceañera va con sus damitas de honor también, van más o menos de los mismos colores, se pueden poner de acuerdo y se les puede hacer un diseño a todas para que vayan un poquito más uniforme. Obviamente la quinceañera es la que va a resaltar y va a llevar un diseño diferente, pero pues también las damas estaría bien de que lleven algo muy similar a la quinceañera. Ok, en este caso lo que vamos a hacer, tenemos aquí en esta primera parte, estamos haciendo esta parte de aquí, entonces tenemos 2, 4, 6, 7 cristales de un centímetro y tenemos 18 piedritas en color azul. De cualquier manera, el material ahorita va a estar disponible para ustedes para que no tengamos ningún error en cuestión de las medidas. De cualquier manera, les vuelvo a repetir, esto es en base al tamaño que ustedes quieran. Aquí llevamos y volvemos a contar para que no tengamos ningún error, que nos vayamos a equivocar, porque hay a veces que las hemos estado tan mecanizado que después nos equivocamos. Entonces aquí tenemos ya 2, 4, nos falta otra, ponemos otras 3 en color dorado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que en este collar. Vamos a hacer la primera parte del collar chiquito. Okay. Vamos a dejarlo aquí y terminamos, por así decirlo, con una en color humo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos nuestros dos remaches. Estas pirruñitas que, aunque están chiquititas, nos ayudan mucho. Ok. Entonces vamos con nuestra argollita. La vamos a separar un poquito. Vamos a tomar uno de nuestros dijes y metemos la argollita, cerramos. Yo procuro apretar un poquito la argolla con la finalidad de que quede un poquito más cerradita y quede muy fuerte, porque en este caso, como les repito, es un collar más o menos pesadito. Entonces, si se fijan, la argollita quedó muy bien cerrada. Ahora lo que vamos a hacer es
introducimos el alambrito. Vamos a pasar como si fuera con un hilo. Vamos a pasar aquí, ahí les va un tip. Yo lo que hago es paso el alambrito en la primera, segunda, tercera, cuarta piedra de ser posible. O sea, mientras más engarzadito quede nuestro collar, es como más fuerte. Porque si lo cortamos, por decir así, si lo cortamos aquí, nos queda muy cortito. Y puede pasar que cualquier jalón que nos den o cualquier movimiento que hagamos muy brusco, sí se nos pueda reventar el collar. Entonces aquí no hay ningún problema si nos sobra bastante alambrito. Lo que vamos a hacer es jalamos aquí hasta que quede el alambre al nivel que necesitamos. Aquí ya estamos. Tomamos nuestras pinzas. Estas pinzas lo que tienen es de que están totalmente planitas y nos ayudan mucho a hacer presión con nuestro remache. Hacemos un poquito de presión y con nuestras pinzas de corte quitamos el excedente. Listo. Entonces tenemos nuestra primera parte que viene siendo esto de aquí, este collar de aquí. Va. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a repetir el procedimiento. Aquí yo lo que hice fue tomar otra argollita. Hacemos lo mismo, abrimos. Metemos del otro extremo de del dije y lo ponemos. Cerramos un poquito para que quede bien apretadita la argollita y no corramos el riesgo de que tan fácilmente se nos vaya a caer nuestro collar, ¿va? Entonces tomamos nuevamente nuestros remaches. A ver si este hilito nos alcanza, yo pienso que sí. Tomamos nuestros remaches. Y ahora vamos a empezar por el final del otro. Lo ponemos en nuestra argollita, doblamos, metemos remache, hacemos presión y empezamos otra vez el proceso. Es un cristal, un color humo de 1 centímetro, otras 3 más pequeñitas que son las de 8 milímetros, otra en humo y así sucesivamente hasta irnos al otro extremo, que es donde vamos a poner el broche. Recuerden visitar nuestra página en Facebook, Show Manual, en Pinterest, en Instagram, en todas nuestras redes sociales. Estamos de lunes a viernes de 4:30, perdón, a 5:30. Pero no se preocupen si no nos pudieron ver en ese horario. Los videos quedan ahí. Entonces ustedes nos pueden ver una y otra vez. Que las duditas, que si no quedó muy claro, vuelven a repetir el video. Mándenos todas sus dudas, sugerencias, lo que les gustaría que hiciéramos. Visiten nuestra página, Beca Besi. Yo soy Rebeca García. Y nos vemos el día de mañana para terminar nuestro proyecto de un collar doble para quinceañera. ¿Qué tal? Nuevamente aquí acompañándonos todos, trabajando. No se olviden, mi nombre es Corina Pérez Tavares y estoy aquí con ustedes iniciando y continuando
este proyecto, ¿sí? Bueno, como nos quedamos con nuestro borrego en la base, lo vamos a terminar. Vamos a continuar ya a poner el moño primero. ¿Para qué? Para empezar en esta parte de abajo y continuar con sus orejitas y sus ojos, ¿sí? Bueno, vamos a pintar 7, 8 o las partes de las piezas que ustedes vayan a hacer en colores para sus moños, ¿sí? Los colores que a ustedes les agraden, no sé, tonos fuertes, tonos suaves. Este es un tono magenta, ¿sí? Suave, porque lo podemos poner intenso, medio, pero este es suave, ¿sí? Vamos a tomar nuestra pasta, vamos a separar una bolita en tamaño, una bolita cero aproximadamente para nuestro botón y el terminado de nuestro moño, ¿sí? La vamos a reservar, esta bolita. Aquí tenemos nuestras medidas, como les decía, tenemos nuestras herramientas, nuestros colores. Aquí tenemos pasta de pintar del color que ustedes deseen y lo pueden utilizar en tonos bajitos o intensos. Nuestra torre de medidas, que es para que nos salgan nuestras cosas a nivel todo parejito, ¿sí? Y no tengan que andar buscando otras maneras de conseguir sus medidas. Nuestra pasta que nos quedó la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Que queden del mismo tamaño porque vamos a hacer nuestro moño, ¿sí? Vamos a trabajar cada lado. Aquí tenemos nuestra pasta trabajada. Ya que la tenemos así, nuevamente vamos a hacer nuestra bolita, nuestra pelotita. Las dos las vamos a trabajar de igual manera, las dos partes, que para que queden parejitas y que no se nos vayan a agrietar nuestros moños. Ninguna de nuestras piezas, más que nada, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí trabajada nuestra pasta. La vamos a hacer el círculo, nuestra pelotita. Que las tenemos las dos, vamos a trabajarlas como unas peritas, ¿sí? Unas peritas gorditas, las dos las vamos a trabajar de la misma manera. Aquí están, las vamos a presionar las dos igual para que sea la forma de nuestro moño. Bueno, entonces vamos a tomar un pincel para modelado, ¿sí? Este pincel lo vamos a utilizar de esta manera, ¿sí? Vamos a hundir y vamos a hacer el gajito de nuestro moño. ¿Sí ven? Es muy fácil utilizar nuestro pincel modelado. Aquí le vamos a hacer. No tiene pelo, no hay problema. De la otra parte igual. Vamos a hacer esto. Un poco y vamos a hacer la forma, ¿sí? Entonces ya está aquí y vamos a hacer los gajitos o el decorado del moñito del frente, ¿sí? Vamos a hacer aquí y lo vamos a deslizar, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces ya queda aquí, ya vamos a acomodar, es una parte y vamos a proceder el otro. Vamos a hacer lo mismo con movimientos para que quede perfecto. Y le hundimos para que se vea así como la parte del su gajito o el doblez, como ustedes le quieran llamar o usted, como ustedes le digan, no hay problema. Entonces ya tenemos aquí y vamos a hacer nuevamente la marca. Sí, corriéndolo, ¿sí ven? Sí. Entonces aquí ya tenemos nuestras
nuestros gajitos de el moñito, ¿sí? Entonces ya está aquí, ya lo tenemos acomodadito. Entonces vamos aquí a ver nuestra pieza. Si ustedes la quieren agarrar como ustedes se acomoden mejor, entonces vamos a hacer esto, acomodar el moño como queramos, ¿sí? Así, para que luzca bonito nuestro borreguito. Si lo presiona, o sea, si lo maltratan, que algo, pues con el pincel no hay problema, lo acomodamos, ¿sí? Entonces vamos a pegar nuestro moño. Le vamos a poner adhesivo para pegarlo a nuestra pieza, ¿sí? Vamos a ponerle un poco de adhesivo en lo que es la carita para que nos quede bien adherido, ¿sí? Como les digo, pueden tomar su pieza más para que ustedes se acomoden, ya sea así, como ustedes quieran. Entonces vamos a acomodar nuestro moño, nuestra pieza, le vamos a dar la forma a nuestro moñito con nuestros dedos. Aquí está, le vamos a pegar el otro lado de igual manera, ¿sí? Vamos a poner el adhesivo y le vamos a poner su moñito para que se vea bien guapo, ¿sí? Aquí está. Y lo vamos a unir a su carita para que se vea muy bonito. Aquí está nuestro moño de nuestro borreguito, ¿sí? Lo vamos a acomodar así hacia la carita para que quede bien. Entonces, hasta aquí lo vamos a acomodar. Para ponerle su botoncito, yo utilizo mucho un bolillito. Le hacemos aquí un pequeño hoyito, ¿sí? Entonces ya, vamos a tomar el botón, lo vamos a trabajar igual que todas nuestras piezas, todas las pastas que utilizamos lo vamos a estar trabajando, y vamos a hacer nuevamente la bolita. Vamos a poner su botón, lo vamos a presionar un poquito y aquí está el moño terminado, ¿sí? Ahora vamos a continuar con las orejas de nuestro borreguito. Aquí tenemos pasta, vamos a tomar pasta y vamos a hacer unas medidas de el tamaño de las orejas, que va a ser unas bolitas número 3. Vamos a ver, ustedes si quieren medir o hacerla la orejita, ¿sí? Vamos a hacer las bolitas número 3, ¿sí? Vamos a tomar más pasta para completar nuestra otra orejita. Aquí están las bolitas, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, a trabajar la bolita como todo lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Ya que la tenemos trabajada, vamos a hacer nuestra bolita de la misma forma. No se les olvide vernos todos los días en todas las redes sociales, internet, ya sea Facebook, YouTube, Instagram, y no se les olvide que ahí vamos a estar todos los días de 4:30 a 5:30 y los vamos a estar esperando diario. Ok, entonces vamos a continuar
haciendo las orejas. Como les decía, ya está nuestra pasta trabajada. Entonces vamos a hacer unas peritas larguitas para formar nuestras orejas, ¿sí? Ya las tenemos aquí, las vamos a presionar igual que es nuestro moño. Vamos a presionar, vamos a marcar las orejas con un bolillo. Lo vamos a deslizar de afuera hacia adentro para que se vea un poco la marquita de lo que es el hondo de la oreja. Para que se vea la marca. ¿Sí? Ya la tenemos. Entonces vamos a agarrar y le vamos a dar movimiento a nuestras orejas. Como ustedes las quieran poner, ya sea que este lo hagamos con las orejas caídas, porque pues es la base. Y vamos a hacerla una de cada lado y la vamos a acomodar. Ya sea aquí en la carita, que caiga así en la cara. Una. Y le vamos a poner su adhesivo como todas nuestras piezas para que queden perfectamente bien. Aquí vamos a acomodar la orejita para que se vea bonito, ¿sí? Y la otra igualmente le vamos a poner adhesivo, ya sea como ustedes la quieran, si quieren así hacia la carita o más de lado, como ustedes la quieran acomodar. O sea, es al gusto y como a ustedes les parezca más, ya sea que sea más hacia la carita con más movimiento. Aquí está, ustedes la van a acomodar, ¿sí? Si quieren que no se mueva, pues le ponemos más adhesivo para que se pegue perfectamente en su cara. Ya que está aquí, vamos a continuar, perdón, con los ojos. Tenemos pasta pintada en color negro o que sea un color oscuro para que luzca, ¿sí? Vamos a tomar unas bolitas, como es nuestro borreguito mayor, vamos a hacer unos ojitos un poquito más grandes, ¿sí? Vamos a reservar nuestra pasta. Aquí vamos a hacer dos bolitas igual del mismo tamaño. Ya sea como ustedes los quieran, los ojitos, si en gotita, redondos, es al gusto de cada quien, ¿sí? Como lo quieran, ojón. Trabajamos, aunque sea una bolita pequeñita, la tenemos que trabajar muy bien para que quede mejor, ¿sí? Ya que la tenemos así, vamos a hacer en nuestra mano unas bolitas. Ustedes van a ver si la quieren muy delgadita o gruesa. Si la quieren delgadita, pues la tenemos que presionar más para que quede nuestro ojito perfecto, ¿sí? Si lo quieren hacer ovaladitos, como ustedes quieran. Ustedes le van a dar la forma que ustedes quieran, entonces, para que quede muy ojón, muy bonito, ¿sí? Ya sea, ese está con el ojo de gota o lágrima, como le quieran decir, y vamos a hacer este con un poco baladito los ojos, para que quede más bonito, ¿sí? Entonces, aquí vamos a estar trabajando. Ustedes, si tienen alguna duda, un comentario, una crítica constructiva, las esperamos en nuestra página para que ustedes nos apoyen con comentarios, con dudas, preguntas, ¿sí? Ya tenemos los ojitos y le vamos a buscar el acomodo que ustedes quieran al ojito. Si lo quieren encontrado, chuecos, parejitos. Esa es cuestión de ustedes, ¿sí? Vamos a continuar pegando los ojitos. Y los esperamos el día de mañana para continuar con nuestro proyecto, ¿sí?
¿Listas, chicas, para realizar las manualidades que ya vieron hoy? Bueno, pues para invitarlas a que vayan a la página de Face y le den me gusta a la foto o a la persona que ustedes quieran que venga aquí al programa. Eso es todo por el día de hoy. Show Manual, innovación para ti.